Por estos días, el meme de moda parece ser el OK Boomer. Si aún no te has enterado de lo que es, o lo has visto, pero no lo entiendes, quédate porque en este video vamos a revisarlo. Desde el siglo XX, el mercadeo empezó a ponerle nombre a las generaciones para establecer a cuál estaban dirigidos sus productos y estudiar en detalle cómo llegarles, cómo convencerlos y la forma de interactuar con ellos para hacer que compren. ¿Pero qué tiene que ver eso con el meme OK Boomer? Pues es que esta es una guerra generacional. Es el enfrentamiento de la generación de los Baby Boomers con los Centennials. El New York Times tituló al OK Boomer como, entre comillas, el fin de las relaciones amistosas entre generaciones y, según el reporte de Taylor Lawrence, es una guerra en la que la generación Z se ha roto por el cambio climático y la desigualdad financiera. OK Boomer. Si no sabes a qué generación perteneces, veamos rápidamente cada una para que te ubiques. La generación más antigua es la conocida como generación grande o la generación perdida, y en ella se incluye a las personas nacidas entre 1900 y 1924. Se conoce como generación perdida porque muchas de las personas que nacieron en esos años fueron víctimas fatales de las dos guerras mundiales. Luego sigue la generación silenciosa, que incluye a los nacidos entre 1925 y 1945. Estas personas nacieron durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, así que su infancia fue difícil. Muchos quedaron huérfanos y tuvieron que trabajar desde temprano. Luego viene la generación de los Baby Boomers. Sí, estos son los del meme. Nacieron entre 1946 y 1964, así que son los abuelos de hoy. Se llama Baby Boom a la explosión demográfica ocurrida después de las grandes guerras. Estos niños nacieron y crecieron en mejores condiciones que sus padres y abuelos, pero no la tuvieron para nada fácil. Sigue la generación X, que está compuesta por los nacidos entre 1965 y 1979. Esta fue la primera generación que creció con menos supervisión parental, debido a que la mayoría de sus madres ingresaron al mercado laboral. La generación X creció en un mundo bipolar dominado por la Unión Soviética y Estados Unidos, y siempre estuvo bajo la incertidumbre de la posibilidad de una guerra nuclear. Luego viene la generación de los Millennials o la generación Y, nacidos entre 1980 y 1996. Su nombre obedece a que nacieron en los años finales del segundo milenio. Son la primera generación nacida en la era de las tecnologías de la información. Finalmente están los Centennials, o la generación Z. Son los nacidos entre los últimos años de los 90s y la década del 2010. Esta es la generación que nació en la era digital, para quienes el uso de la tecnología es natural y que están inmersos en la internet y en las redes sociales. OK Boomer. Así que el OK Boomer no es nada más que la pelea entre abuelos y nietos, en la que los primeros critican a los segundos por estar todo el tiempo en sus teléfonos, a lo que estos responden de manera irreverente con un OK Boomer. Como siempre, lo más importante es tu opinión. ¿A qué generación perteneces? ¿Qué opinas de las diferencias generacionales? ¿Y cómo crees que deberían ser manejadas? Deja tus comentarios. Es todo en este video, espero que te haya gustado y que te haya servido la información. Si es así, agradecería que lo compartas en tus redes sociales. Suscríbete al canal, deja tus comentarios y un pulgar arriba, siempre es bienvenido. Te invito a que me sigas en las redes sociales y en mi sitio web alarconnelson.com. En la descripción encuentras los enlaces. Soy Nelson Alarcón y te espero en un próximo video. ¡Sayonara!